Ana Rosa Quintana, durante un tiempo necesité seguridad. Dormía en un sofá en casa. Ana Rosa Quintana ha confesado la angustiosa situación que vivió, y por la que necesitó seguridad privada en casa. En el programa de Ars estaba tratando el tema de las cartas anónimas, y amenazas que han recibido algunos políticos en los últimos días cuando Ana Rosa Quintana hacía una revelación personal que había mantenido en privado hasta ahora. La presentadora ha contado abiertamente que hace años tuvo que contratar seguridad privada para proteger su integridad física, uno de los momentos más difíciles de su vida. Yo tuve que tener una persona de seguridad durmiendo en el sofá de mi casa, en el salón y no se lo dije a nadie. Hace mucho tiempo, contaba y es que al parecer Ana Rosa Quintana siguió las recomendaciones de los cuerpos de seguridad que la pidieron tranquilidad, y que se les dejase investigar dichas amenazas, la policía sabe lo que tiene que hacer, sentenciaba. Ana Rosa no ha querido profundizar más en el tema pero se ha recalcado en varias ocasiones que fue hace mucho tiempo. En medio del debate con sus colaboradores, la periodista, que es madre de tres hijos, también ha confirmado que ella ha recibido mensajes amenazantes en más de una ocasión por el hecho de expresar su libre opinión, algo que no se puede consentir. Al margen del tsunami político creado en torno a las elecciones de Madrid, Ana Rosa Quintana está deseando volver a la normalidad, y volver a disfrutar del tiempo junto a sus seres queridos. El año que viene me lo voy a pedir sabático, anunciaba en tono de sorna haciendo referencia a todas las festividades a las que tenía que asistir entre Feria de Abril, Fallas, San Fermín. Hace apenas unos días recibía la ansiada vacuna en el Wanda Metropolitano y mostraba su alegría al respecto. Estoy feliz, contentísima.